Finalizó el torneo recreacional Prince George's Boys and Girls Club U14. Los dos mejores equipos pelearon el primer lugar, Oxon Hill versus Bestville, ganando este torneo Oxon Hill 3-0 a los blancos, que fueron superados después de haber dejado todo en la cancha. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos al técnico Luis Benítez. No se dieron, así es el fútbol, ¿entiende? Entonces, trato de decirle a los muchachos de que la verdad, pues esto, ¿me entiende? Hay que aprender a perder también. Entonces, eso es parte de la vida, ¿entiende? En la vida hay que saber perder, no solo ganar. En la ocasión anterior, en el torneo anterior, fuimos campeones. Entonces, los muchachos venían, la verdad, bien motivados, pensando que íbamos a ser campeones, pero las cosas no se dieron. Entonces, lo que vamos a tratar es trabajar en algunas cositas que tal vez fallamos. Por su parte, los jugadores del Bestville así argumentaron la derrota. Fue un partido difícil porque estos equipos no repiten un partido porque juegan bien y chican la pelota y tiran mucho. Today we played good. Well, it's just that we just had a lot of trouble. None of us were awake. I think we need to practice a little bit more on just pressuring more. But besides that, I think we played a little bit, okay. Los padres son parte fundamental del éxito de los jóvenes. Ellos también defendieron la derrota. Pues estuvo bien, jugaron, trataron lo más que pudieron, les dimos apoyo y pues no se pudo. En la próxima, ¿en qué les ayuda a los muchachos este tipo de participación? Para que aprendan más, a mejorar y para que en el juego siempre se gana y se pierde. Y aquí estamos las mamás siempre que los apoyamos. Bueno, hiciste un excelente trabajo. Los pases que hiciste, tenés una velocidad impresionante. ¿Cómo recibes hoy este 3-0? Por supuesto, hoy se llevan el triunfo, son campeones del 2014. El año pasado les tocó a ustedes estar en esta posición que ellos estaban. ¿Cómo recibes este triunfo? Pues bien, estamos felices. El equipo también que hicieron buen trabajo. Ajá. Y quisimos hacerlo mejor y lo hicimos. Aquí tengo a Edwin. Edwin, nervioso, contento, feliz de ser campeón 2014. Sí. ¿Qué me puedes decir de todo lo que pasó aquí en este campo? Era un poquito difícil, pero ganamos y ellos también trataron todo. Ay, pero no tenían el gane, pero pusieron todo su fuerza y esto que pasó. Mr. Byron, hoy finalizó lo que es la final del condado de Prince George. ¿Cuál es la impresión que se lleva de los dos equipos? This is the Prince George's County Boys and Girls Club Soccer League. We work in conjunction with the Department of Parks and Recreation for Prince George's County. And this was the culminating event for our fall 14U division soccer. What you watch today and that's final? We thought today was a great competition. I think it showed how the Boys and Girls Club has reached out to the Spanish-speaking community, and this kind of a culmination of that day, celebrating both sides for both Beltsville and Oxon Hill. I think had a great turnout today and saw some great sportsmanship and some great competition on the field. Felicidades a los dos equipos y a usted invitarle a que haga un tiempo para que acompañe a su hijo, ya que eso ayuda mucho a aumentar la confianza y rendimiento del jugador. Y desde las canchas de Walker Mill Road, Maryland, les informó Gerardo Sánchez.